morning, guys. Good afternoon. Good night from wherever you're watching me. If it's nighttime, if it's the morning, afternoon, it don't matter. We got the bike loaded up, as you can see here. And we're about to take it to the mechanic. Tank is over here. Let's go take it to the mechanic and see what happens. Hi. Voy más lento. Eso solo tiene que ser el pistón. Porque de momento ya no se queda, ya se va. Estas son las cabronas para montarle. Estas tapitas arriba, lo cobre. Sí. Pues son grandes, ¿verdad? Y el espacio. No, es que la junta. Ok. ¿Se ve, no? No, la junta para. Okay. Eso, hasta ahora, eso se ve bien. Diablo, si eso se ve bien, indica otro problema. Hay que darle. Dale. Ahí, no, ahí está. Un poquito más. ¿Para atrás? No, para adelante. Ahí se supone que está en tope. Ahí yo creo que si la suelto se va. No sé. La suelto por si acaso, para ver si se va. Se va para atrás. ¿No? Dale un poquito más. Mira, se. Tiene que darle un poquito más. ¡Qué huevo! Espérate. Ahí se supone un poquito más. Dale. ¿Ahí? Ahí se supone un poquito menos. Ahí se supone que está en tope. Es que está en el juego del palo de que. Te digo, no tiene ahí para. Creo que ahí chequea. No, esto está bien. Ahora esto está en el aire. Y este está bien. Diablo. Hay que desmontar entonces. Vamos a sacar la moflería. Vamos a sacar el agua. Porque hay que sacar el agua. Sí. Para poder llegar ahí abajo. Porque hasta ahora yo veo todo bien arriba. Y para no se ve desgastado, ¿verdad? No. Se ve nuevecito. Fácil es este header, Dios. ¿Y estos radiadores son los buenos? ¿O le hago un upgrade? Yo no sé, lo que voy a hacer es tuyo. Hey. Te lo hicieron el trabajo hasta de válvulas. Hey, espérate. Aquí pasó algo. Falta el chin de ahí y el de ahí. Pero dame. No importa que se haya caído por ahí. Hay otro abajo. Pero dame. Debo ser que lo estoque. No, ya. ¿Cómo tú quieres que yo haga? Échala para atrás. Ahí está. Ok. Ay, por ahora se. No, vale. ¿El qué? Ella está quemando bien. Ay, Dios mío. Entre gasolina ya está quemando. Está embuchadita, pero está quemando bien. Sin, ahí es bueno. Sin virar el dedo, ¿me lo puedes enseñar un poco?
Ok, las válvulas por Pero lo está más. un poquito cargada porque se supone que está. Está botando aceite. Yo sí. Hacho, míralo ahí. ¿El qué? Hacho, el pistón. Hacho, ya está. Camisilla y pistón. Míralo. Ya lo vi. ¿Qué supone que mire? ¿No lo ves? Nacho, míralo ahí. Mejor que un destornillador más finito. Bajar. Si el pistón estuviera así, él tiene que subir a bajar. Ajá. Pero está para el frente y para atrás. Exacto. ¿Para dónde tú crees que él está tocando el pistón? Si él va así, ¿en la pared de a los lados o al frente? Al frente, Nacho, ¿verdad? Sí. Mira. Ahí está el problema. Este es el problema que tenía ella. Hecho, míralo ahí. Míralo. Míralo cómo sube y baja. Eso es lo que tú oyes. Y esa viene de favor. Eso es lo que tú oyes. ¿Te acuerdas que yo le te decía? ¿Oyes el sonidito cuando yo lo doy para arriba y para abajo? Que es taquiti, taquiti. Mira. El rod, they got movement. And that's why it was the problem to make the noise. Rod problems. Yo debería hacer un YouTube channel. Como, pues eso es lo que es. Como Scary. ¡Bang! 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 Y editarlo. ¿Tú sabes, Scary? Pues yo lo hacía. Alright, guys. So the noise that we were hearing, there's a little crankshaft right here. So it could have played to the side. So let's check it. That's normal. Not that much. But the problem is the bearings. So if you go up and down, are you guys hearing that? That's the problem. So the bearings are bad, and then in the cylinder, look at me see esta. So basically when the bearing is bad, then you can go up and down. Obviously the piston's going up and down. And then the piston goes back and forth when the bearing is bad. And they do the damage to your piston. And that's when it creates. I don't know if you guys can see it. Let me take off. It creates all those scratches inside the cylinder. Can you guys see that? I don't know. Right here. I think you guys can see it better. So it's never gonna, it doesn't go up and down when a bearing is bad. Like, it doesn't go up and down straight. It goes front and back, which, exactly. So it lays on the cylinder, and that's when it scratches it up. And you can see how bad it was scratched. Both sides, that piston, that's a cheap piston too. This is also a cheap cylinder or a jug. Yep. I recommend you guys. So the, ¿cómo se llama? No, Nomura. Nomura. Nomura, that piston is ass. And the cylinder is also eBay ass. That's what happens when you buy cheap stuff. And when you don't take care of the problem from the beginning. All right, so. All right, so what we're planning to do. Oof, I'm a little sweaty, but we just did this. We just did this in 3 hours. I got my mechanic helping me. I gotta buy the crankshaft, new piston, and the cylinder. So basically the rebuild kit. So I just bought it. Let's see if it comes before. It said it's supposed to be here Monday and Tuesday, but it's from Washington. So I'm hoping it comes by Friday. Today is Wednesday. And we should, if it comes Friday, we could have the bike running Friday. So yeah, guys, it sucks, but it is what it is. We gotta fix it. So I already ordered the parts. You just gotta wait until they arrive, and we'll continue this build. I bought everything new: crankshaft, piston, cylinder, gaskets, everything. The head is good, so we're gonna reuse that. The valves are good. The valves have, I believe it's Kibble white valves, so, and springs and retainers or whatever. So that's a good aftermarket valves and stuff. So we're gonna have a rebuild, and then the piston, the crankshaft, and everything, all that is Wiseco or Wiseco. So it's good quality, good brand, and
better than it wasn't cheap, but it's better than buying eBay stuff. So hopefully when we put that on, we could really give it a good beating to the bike. So huge shout out to El Viejo. He's been helping me a little bit with the bike. It's sad. I really want to cry. The whole bike is still gonna have to wait, but we're getting there. So thank you guys for staying with me, watching another video. Subscribe, like, comment, and share. And I'll see you guys at the next one.